Carlos Hernán Perea es montador. Vamos con el número 2, Don Chepe. Mensaje de San Esteban en Flor de la Canela, monta Alexander Jiménez. Es el hijo de Mensaje de San Esteban en Flor de la Canela, Alexander Jiménez. Tagudelo, su montado. Número 3, polémico de las leyendas, pseudo Alejandría en Destructor de Santa Bárbara, Alomario Penagos Herrera. El hijo de Zeus de Alejandría en Destructora de Santa Bárbara, Carlos Mario Herrera, es su montador. Viene con el 4 magnífico de Villa Andrea, un hijo de Carmen de Guanajuato por muñeca de Villa Andrea, montado por Elkin Montiel. Es el hijo de Camel de Guanajuato, en muñeca de Villa Andrea, el quien Montiel su montado. Con el número 5, Premier de Altomira, encanto por Penélope Altomira, monta Alex Cano. Es el hijo de Encanto en Penélope de Altomira, Mario Franco, su montador. En este caso lo monta Mario Franco. Fantasía de la X. Por el número 6, Mansur Fantasía de la X, Onyx por Fogata del Arco, monta Fabián Cosio Echeverry. Siete la prueba, Rey de Reyes de la Gloria, cónsul de Gran Dinastía y Mensajera, monta Edgar Ocampo.
dinastía mensajera, Edgar Campo Luis. Número 8, Caín de mi capricho, encanto por comparsita la boyana, monta Alex Cano. Es el hijo de encanto en comparsita la boyana, Alex Cano, su montado. Número 9 para Máximo de los Ocales, cónsul de Gran Dinastía en Promesa de Villa Paulina, monta Johan Andrés Rubiano. El hijo de cónsul de Gran Dinastía en Promesa de Villa Paulina, yo, Andrés Rubiano, su montador. Número 10, Sierra Tifón de Santa Isabel, hermano Sol de Villamelena por Anaconda, monta Howard Llano. El hijo de hermano Sol de Villamelena, Ananda. Exacto, el gran montador. Cuatro meses de edad y registro certificado de Azteca de Popayán. Es un hijo de cónsul de Gran Dinastía en Mensajera. Su abuelo materno, Mensaje de San Esteban. Su criador, Criadero La Gloria de propiedad del Criadero La Marquesa. Ejemplar que se encuentra en el Criadero La Marquesa en Tenjo, Cundinamarca. Edgar Ocampo Ruiz es su montador. Con el número 7, Rey de Reyes de la Gloria. Y para el remate, no olvide tener un Bon Fies Plus, listo y siempre en casa. La mejor solución para que al otro día tu cabeza y tú estén como nuevos. Bon Fies Plus. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
A este paso nos invita a la exposición Equina Grado B de Tocancipá, Cundinamarca, 16 y 17 de diciembre. Hasta Occidente nos invita al Festival Equino en Cartago, 25 y 26 de noviembre. Con el número 8 se presenta el ejemplar de nombre Caín de Mi Capricho. 50 meses de edad y registro certificado de paso pista. Es un hijo de encanto en Cumparcita, La Boyana. Su abuelo materno, hermano Sol de Villamilén. Criador, criadero Mi Capricho, de propiedad del criadero La Ilusión. Ejemplar que se encuentra en el criadero La Ilusión, en Río Negro, Antioquia. Alex Cano Ocampo es su montado. Número 8, Caín de Mi Capricho. La invitación, amigos, para la cuarta Copa del Suroeste en Río Negro, Antioquia, los días 16 y 17 de diciembre. Invita a Socava. Y no se pierda los 60 años de la Expo Internacional Feria de las Flores. Grandes sorpresas. Allí nos vemos. Consciente de diferentes aspectos utópicos del caballo,
el tema de sus diseños, de su comportamiento, de cómo, de su mecánica individualizada con respecto a sus yeguas, y ya van haciendo un análisis de su criadero, de sus yeguas, de su yeguerizo, para poder, acercarse o acceder a estos ejemplares que van, cada uno en su estilo, tiene elementos muy valiosos y que van consolidando una línea diagonal ya muy consolidada en el país. Ahora evaluemos si este cambio generacional está siendo positivo o no. Analicemos los que llevamos más tiempo en esto. La evolución de los antiguos reproductores a estos nuevos potros y caballos reproductores. Un tema muy interesante para analizar. En este momento en comparación. Dirección. En este momento en comparación con el número 4, Magnífico de Villandrea, y con el número 7, Rey de Reyes de la Gloria. Cambio de dirección. Cambio de dirección y vamos a la tabla.